Nuestro invitado de hoy nació en Arenas de San Juan, aunque reside en Ciudad Real, en la capital. Es administrador de la Escuela de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un apasionado también del folclore y, naturalmente, nos va a hablar de ello, del folclore, y también nos va a hablar de su experiencia en los concursos televisivos de las televisiones nacionales. Les quiero presentar a todos ustedes a don Julio Chocano Moreno. Bienvenido. Bien hallado. Es un placer, Julio, tenerte aquí con nosotros, de verdad. ¿Cómo podemos definir a una persona que se dedica al folclore como tú? Pues es una persona que ama algo de lo que hace e intenta que los demás también se contagien de ese amor a las tradiciones y a las costumbres de sus antepasados. El folclore es la raíz de la humanidad, ¿no? Nació, existe desde siempre, ¿no? Sí, creo que además precisamente la palabra que procede del germano, pues folk es pueblo, y entonces el pueblo está claro que somos todos, ¿no? Evidentemente. Es una cosa que nos pertenece. ¿Y cuándo comienza tu inquietud por el folclore? Yo creo que siempre la he tenido, porque aunque a los 17 años fue cuando empecé con el grupo Mazzantini, de pequeño ya a los 6, 7, 8 años ya aprendí a la UD en Valdepeñas, uh-huh. Como una actividad escolar. Y mi padre también me inculcaba la música, puesto que él también dirigía coros, era maestro y dirigía coros en los colegios, con lo cual yo creo que de siempre. La verdad es que hay que tener ser muy enamorado de folclore, ¿no? Para dedicar tiempo, dedicación, horas, investigación. Sí, lo que ocurre es que también tiene sus compensaciones. En este caso, por ejemplo, vamos, hablo de mi experiencia personal, pues aparte de dedicarme a algo que me ha gustado y hacerlo como afición, Con este grupo que he citado antes, con el grupo Mazzantini, he podido visitar muchísimos países, conocer otras gentes, conocer otro tipo de folclore también, otro tipo de músicas, de danzas. Entonces creo que al final recibes también una compensación. El grupo Mazzantini ha sido pionero en tantas cosas y uno de los grandes grupos de folclore de esta región, ¿verdad? Así es, y lo sigue siendo. Lo sigue siendo, ¿no? Y que se lo preguntamos a Rafael, si no, ¿verdad? Sí. ¿Qué vinculación tenías con ellos? ¿Cantabas, bailabas? Yo he sido siempre del sindicato de la cuerda, como decimos nosotros. Ah, está muy bien, está muy bien. Laúd, bandurria, guitarra algunas veces, canto poquito. Está muy bien, ¿no? El baile no ha sido muy bailarín. Pero bueno, tan importante es en un grupo folclórico el baile como el que canta y el toca. Sí, exactamente. O a la inversa, ¿no? Presentaste hace ya un tiempo un libro que se llamó y se llama Pliegos de cordel difundidos por la Mancha. ¿De qué hablas? Los pliegos de cordel es una cosa muy curiosa que además me llegó, llegué a ellos a través del folclore, porque aparte de interpretar música folclórica también me gustaba investigar y hacer entrevistas a personas mayores de nuestros pueblos, y una de estas personas en Horcajo de los Montes, Ana Marfil se llamaba porque falleció hace poco, me enseñó unos papeles y entre ellos había uno de estos pliegos de cordel que yo no sabía ni lo que era. Luego ya me introduje en ese mundillo y ahora pues como hemos comentado, pues escribí un libro y he hecho unas exposiciones recientemente sobre esos papelajos que vendían antiguamente hace siglos y que se siguieron vendiendo hasta los años 60, prácticamente de nuestro siglo XX pasado, pero que encierran muchas cosas, muchas historias, música, de todo, noticias. Es un mundo apasionante el de los pliegos. ¿Qué aceptación ha tenido? Las conferencias y la publicación. Bueno, es un tema marginal, o sea, que nunca podamos pretender que esto sea una cosa que le encante, como un concierto de rock que arrastra tanto, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es una cosa que, desgraciadamente, como todo nuestro patrimonio, sigue siendo algo muy marginal y muy minoritario. Pero bueno, yo he conseguido traer a Ciudad Real a gente que creo que es de lo más importante a nivel nacional de folclore, como son Joaquín Díaz o como sí. es Paco Mendoza. Y iba a preguntarte después sobre él, sí. Exactamente, y en la exposición pues ha habido también visitas y una inauguración y todo muy ayudado también por la universidad, que es quien me paga y quien me ha patrocinado, la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces bueno, luego se llevó a Cuenca, la exposición aquí en Ciudad Real se fue luego a Cuenca, con lo cual pues he quedado satisfecho. Sí. ¿Realmente existe inquietud por la investigación del folclore en nuestra universidad? Sí, sí la hay. Además, recientemente se hizo un instituto de estudios musicales que se ha creado entre la Facultad de Letras y la Escuela de Magisterio. O sea que realmente sí la hay, en nuestra universidad concretamente. Luego ya, aparte de la universidad, en grupos folclóricos
y en personas que todos conocemos, como pueden ser José Manuel el Cázar, el perro, sí, Perra Gorda, sí, sí, o Rafa, sí, Cantero, Romero, o sea, tenemos, sí, investigadores, sí, sí, muy buenos, Vallejo, Antonio Vallejo, uh-huh, sí, hay buenos investigadores en... Oye, ¿y qué te motiva a ti a recopilar todos estos datos? ¿La inquietud, la pasión? Realmente empieza algo como si fuera como una colección, ¿no? Quien empieza coleccionando sellos, ¿no? Parece que te gusta, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Yo he sido muy coleccionista, desde pequeño coleccionaba sellos, vitolas, hasta cajas de cerillas. Entonces siempre se le ve algo. Y esto, cuando ya es una colección, que es ya yo creo que de categoría, porque esto estamos hablando ya de que los pliegos recogen la historia de nuestra civilización, de nuestro país, de nuestra región, de los acontecimientos, la música que le gustaba a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, los crímenes que ocurrían también en aquella época, se relataban en esos pliegos. Por eso digo que es un coleccionismo ya de mucha categoría. Entonces, por eso este todavía me ha apasionado más que las otras colecciones. Julio, ¿qué se cantaba en nuestros pueblos? Bueno, en nuestros pueblos se cantaban romances que vienen, la mayoría de ellos, de cuando la Reconquista, esos son los más antiguos, o sea, que cuando muchos de ellos hablan de moros, sí, pues está claro, de los siglos XI, XII, XIII, y posteriormente pues se recogió todo tipo de suceso que el ciego, romance de ciego es el precursor, sí, 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 del pliego de cordel, y que posteriormente aquella persona impedida, que, aunque no fuera ciego, fuera manco, cojo, tuerto, que no podía trabajar, se dedicaba a contar lo que podía vender. O sea, ¿qué podía vender? Pues un crimen muy fuerte, por ejemplo, o un estupro, una violación, un rapto, algo que llamara mucho la atención en aquella época, pues lo podía contar y lo contaba cantando. Entonces, eso fue el origen quizá de los pliegos. Qué curioso. Oye, ¿y tú tienes un extenso currículum artístico? Tres palabras, 10, cuéntanos. Bueno, aparte del grupo que hemos hablado ya, del grupo Mazantini, sí, también sí, en sí, Madrid, cuando estuve estudiando de Derecho, pertenecía a la muy gloriosa y andariega Tuna de Derecho. Sí. Con la que también pude viajar. Así se empiezan muchos, ¿no? Yo, sí, sí. Creo que es importante también, es una formación que nace. Exacto. Sí, sí. Y es una música que gusta mucho también, ¿eh? Luego también he estado en un grupo folk 7 años, el grupo folk Clavileño, que ha sido decano de... No me digas, sí, ese dato lo desconocía a ti. Pero hombre, Clavileño ha sido posiblemente el mejor grupo folk de esta tierra, ¿no? Sí, 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 fueron 7 años muy buenos, la verdad es que además recorrimos toda la región, muchos pueblos muy pequeños de Cuenca, de Guadalajara, que llegas y los ves por primera vez y gracias al folclore puedes conocer a esas gentes y traerte un recuerdo de... Seguro que Pedro nos está viendo en estos momentos sí, y le gustará que hablemos de Clavileño, ¿verdad? Claro, claro. Además, ganador de tantos y tantos concursos en televisión también, ¿no? Porque esa es una de tus pasiones también, la televisión, ¿no? Así es, sí. Concursante en ¿Quién quiere ser millonario?, 50 por 15, Pasapalabra, Saber y ganar, Alta tensión, Palabra por palabra, Tensión sin límites, Castilla-La Mancha, también el concurso de Por la cara, ¿verdad? Y bueno, un dossier impresionante, ¿no? ¿Cómo te ha ido en cada uno de estos concursos, Julio? Bueno, la suerte ha sido variada, aunque siempre he pescado algo, nunca me he vuelto de vacío. Y quizá el primero fue el que mejor se me dio, quizá con Carlos Sobera, cuando Carlos estaba empezando a ser empezaba, famoso. Empezaba, sí. Sí, empezaba en aquella época. Sí, sí. Estoy hablando del año 2000 y el programa se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? Sí, sí. Entonces, bueno. ¿Y te llevaste a esa casa la cantidad de...? Pues creo que fueron 600.000 pesetas. Que está muy bien. Sí, la verdad es que no vinieron mal. Está muy bien, ¿no? La verdad es que Carlos Sobera, que de hecho ahora mismo sigue con el concurso, otro tipo de concurso, pero sigue con los concursos, es un hombre al que hay que alabar por el gran carisma que tiene y esa gran forma de presentar, ¿no? ¿Los demás concursos cómo te fueron? Bueno, económicamente ya digo, todos más o menos parejos, y bueno, en uno de los últimos sí me llevé un lote de electrodomésticos, pero desgraciadamente ese programa que lo presentaba Ivonne Reyes, esta chica tan mona, sí, sí, no se emitió porque la cadena desapareció pues un mes antes de haberse emitido. Estaban emitiéndose ya los programas que se habían grabado, pero el mío no llegó a salir. O sea, que ese no lo hemos podido ver ni siquiera. Pero vamos, tuve suerte y ahí sí pudimos. Y luego el recuerdo que tengo de gente fabulosa. Por ejemplo, Jordi Hurtado, os puedo decir que es... ¿Saber y ganar? Sí, de Saber y ganar. Que aparte que es que el programa decano, ¿verdad? Sí, de televisión. Sí, sí. Es el más decano, sí, sí, sí. Lleva años y años, la segunda en estos momentos. ¿Sí? Exacto. Pues es esa persona es simpática por naturaleza. Quiero decir que cuando luego detrás, entre bambalinas o en camerinos, hablas con él, es así de simpático. O sea, no está ejerciendo en el programa, sino es una persona, bueno, a mí me dejó
me dejó, la verdad, marcado por su cercanía, su simpatía y los chascarrillos que contaba. Es quizá de los que más me haya dejado esa huella, ¿no? De... Julio, por lo que veo, eres muy inquieto. Sí, sí lo soy, sí. No te puedes estar quietecito. No puedo aburrirme. Oye, ¿tienes previsto presentarte o hacer algún casting para los nuevos concursos que hay ahora? Pues te voy a decir la verdad, hasta cuando empecé en el año 2000 solía ir a concurso por año, o sea, cada año solía ser reclutado, digamos, pasaba el casting, porque hay que pasar un casting. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. La selección y sí, sí. Además recuerdo que el primer concurso fue como una especie de oposición, o sea, nos citaron a 300 personas en el hotel NH de Ciudad Real y estuvimos toda una mañana, preguntas, como una oposición igual. Y luego ya un psicólogo después. Ha habido concursos que la selección es dura. Y últimamente, los dos otros o tres últimos castings que he hecho, no me han seleccionado. Entonces, creo que ya debe ser pues, porque la demanda es superior, la crisis ha hecho que mucha gente... Sí, sí, yo creo que ha nacido el concursante profesional. Exacto. Porque ante la falta de otras oportunidades, la gente aprovecha, sí. Sin duda. Así que no es por falta de ganas, es porque yo creo que ahora está muy complicado por participar. Volvemos a Pliegos de Cordel. ¿Te consideras, en este caso, escritor o un buen recopilador? Pues yo creo que la palabra sería divulgador. Divulgador. Porque... Está claro que los pliegos de Cordel son una faceta de la filología. Sí, sí, entonces, sí. Yo no soy filólogo, no soy profesor de literatura, pero sí soy cercano digamos, a esa expresión, ¿no? A través del folclore me he acercado a esa expresión oral y escrita, y entonces considero que quizá el calificativo sería divulgador. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, Julio. Así es, desgraciadamente, y creo que en nuestro país ocurre, y espero que no vuelva a ocurrir, pero vamos, ha ocurrido y... Y puede ser que vuelva a ocurrir. Sé que tienes un gran afecto a Joaquín Díaz, pero ¿lo podemos considerar el número uno de los folcloristas españoles? Yo pienso que sí. Pienso que es un lujo poder disfrutar de esta persona, porque cuando nos deje algún día, como todo el mundo, nos iremos de este mundo, este hombre será, vamos, tendrá monumentos, yo creo, en muchísimos sitios, y en las enciclopedias tendrá un sitio preferencial. Qué triste que cuando uno está en vida no te le reconozcan los méritos, ¿no? Y solo cuando uno desaparece, ¿no? Porque creo que en el caso de Joaquín quizá sea una excepción. Él ha conseguido que la Diputación de Valladolid le haga una fundación que lleva su nombre en un pueblo de Valladolid, que se llama Urueña, un pueblo amurallado precioso, donde ha conseguido, en un palacete del siglo XVIII, hacer una fundación con unas colecciones estupendísimas, de pliegos también, tiene varios miles. Sí, 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 sí. Y quizá este hombre, a lo mejor, sí en vida ha conseguido ese reconocimiento, puede ser. De hecho, es doctor honoris causa de muchas universidades, ha escrito muchísimos libros, tiene 50 discos grabados. Sí, sí, ya digo que es el número uno, sí. Hombre, y con una experiencia tremenda, ¿no? Exacto. Yo lo recuerdo desde que era niño, prácticamente, sí, ¿no? Sí. Es un hombre que ha trabajado muchísimo. Por eso digo que si en este país solemos reconocer realmente a la gente que hace cosas, ¿no? Hay veces que sí, veces que no. En este caso yo creo que con Joaquín sí, pero en otros casos, como todos sabemos, ha habido muchos escritores que se han muerto pobres. Uh-huh. ¿Y qué proyectos tienes próximos? Bueno, ahora es que me he metido a estudiante. Está muy bien. Oye, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Exacto. ¿Sí? Estudias historia, ¿verdad? Estoy estudiando historia. Estoy en tercer curso. Tercer curso, sí. Y si tengo suerte, pues el año que viene terminaría, cuarto es el año que viene, son 4 años. Y si tengo suerte, pues estoy estudiando con mi hijo a la par. Sí, 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 está bien, ¿no? Estamos los dos ahí. Está dale, bien. Oye, ¿y el hecho de trabajar en la universidad no tienes una ventaja especial para poder estudiar historia? Pues la cercanía, quizá. O a lo mejor los profesores, pues sí te puedes acercar a ellos con más confianza, pero a la hora de examinarte... No, ahí yo supongo que... Hay que pasar. Que no, claro, evidentemente, que no. ¿Estás casado? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. ¿Qué tienen edades? Pues el mayor tiene 20 años, Raquel, que acaba de terminar el bachiller y está preparando la selectividad, 18 recién cumplidos, y el chiquitín Alonso tiene 6. Hay mucha diferencia entre ellos, sí, ¿verdad? Claro que sí. Julio, ¿sueles ir a Arenas de San Juan, tu pueblo de nacimiento? Voy de vez en cuando, quizás menos de lo que me gustaría, porque tenemos casa allí, pero la casa necesita una reforma y tengo proyectos que hacer allí. De hecho, bueno, las últimas veces que he ido, mejor más de seguido, ha sido cuando hice el árbol genealógico del apellido paterno, mi apellido. Entonces tuve que visitar los archivos parroquiales y de ahí me encaminó de Arenas a las labores, de las labores pasé a Herencia, luego Alcázar, que es donde están mis ancestros. Y esas fueron las últimas
digamos, visitas más continuas al pueblo. Has ido rodando por distintas partes, ¿no? Porque he visto en tu currículum que has estado viviendo también en Toledo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo después de estar en Toledo pasa uno a vivir definitivamente, imagino, en Ciudad Real? Pues curiosamente, Toledo, en el año 88, que es cuando yo estuve, porque me presenté a una posición del INEN y la probé, y claro, presentarme en Toledo tenía que estar allí. Y hasta que me dieron el traslado a Ciudad Real me costó Dios y ayuda. Me tuve que meter a sindicalista para conseguirlo. Bueno, sí. Otra experiencia más. Sí. Y cuando yo estuve en Toledo en los años 88 era muy distinto ahora, ¿eh? Toledo con la capitalidad ha adquirido pues muchos centros comerciales, mucho desarrollo urbano. Aquel, sí, sí. Entonces, quizá yo creo que era más pueblo que Ciudad Real, Toledo, en el 88. Seguramente sí. La belleza de sus calles sigue siendo... Es un encanto ir a... Yo no sé si vivir lo es, pero vamos, ir a Toledo seguro que es un encanto y recorrer Toledo, ¿no? ¿Cómo se vive en la capital, en Ciudad Real? Ciudad Real es una ciudad que todo el mundo lo dice, es muy cómoda para vivir, porque tiene un poco de todo, tiene las ventajas de las ciudades, a lo mejor no todas, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que las principales sí, de una ciudad grande, y la ventaja de una ciudad pequeña, de que no haya quizá esa aglomeración de coches o de transportes que te puedan llegar a agobiar, ¿no? Entonces pienso que Ciudad Real tiene lo principal, tiene una universidad, lo principal para vivir. Yo pienso que es una ciudad cómoda. Ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a don Julio Chocano Moreno, que entre otras cosas yo diría que es un profesional de los concursos televisivos, pero además fundamentalmente un apasionado del folclore. Y llegado este momento también saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Julio, si estás preparado. Vamos allá. A los de la universidad, no tenéis problema con los test. Defínete como persona. Bueno, soy una persona, como tú has dicho, inquieto, soy una persona inquieta y soy muy curioso por conocer cosas. Defínete como profesional. Pues soy responsable. ¿Cuál es tu color preferido? Ahora quizás son muchos, pero de pequeño me gustaba el amarillo para el parchís y estas cosas. Hombre, es un color bonito, aunque también un poco, sí, por ejemplo, un poco maldito en el mundo artístico, sí, dicen, ¿no? Sí, sí. La gente no suele salir de amarillo, ¿no? ¿Cuál es tu fruta preferida? Pues yo en verano siempre tomo para comer de postre sandía y por la noche melón. No hace daño por la noche, dicen que hace daño. Lo tengo así, siempre melón al mediodía, o sea, perdón, no, por la noche, sandía melón. Al mediodía. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Sabor, soy goloso, soy, como decimos galgo, en esta tierra... Galgo. Sí, soy galgo. Galgo. O sea, a mí me produce locura el chocolate. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Ropa cómoda, informal. ¿Qué mascota preferirías tener? Bueno, ahora es que el perro se ha convertido ya casi en una mascota de todo el mundo, pero yo no tengo perro. No tengo nada en casa porque no me da tiempo realmente a mantener y a cuidar. Pero vamos, cualquier mascota me imagino que puede ser acompañarte, ¿no? Darte compañía en una casa. ¿Tu mejor virtud? Pues soy sensible. Y apasionado. Bueno. ¿Tu peor defecto? Me contagio del lado negativo que tengo enfrente. O sea, si hay una persona que está con mal humor, me puede llegar a contagiar. Curioso. ¿Tu comida favorita? Pues todo lo manchego me gusta, todo lo de lo español, o sea, lo que era tortilla de patatas, y ya digo, de la mancha, las migas, el tiznado, el pisto, un buen queso curado, o sea, soy muy manchego en la comida. ¿Eres cocinilla? Últimamente sí. ¿Un libro? Pues un libro, ahora mismo quizá un libro de historia, que puede ser cualquier de tema histórico, por ejemplo, de la época de Felipe II, Carlos I, historia moderna, cualquiera de ellos. ¿Una película? Pues hay dos películas que quizás son mis preferidas, que son una extranjera y una... Bueno, son las dos extranjeras, aunque son de tema que toca también a este tipo de historia que decía antes. La Misión, sí, por su banda sonora y por, bueno, y qué por todo. Qué gran película, además. Sí, y luego Master and Commander también es una película que me gusta sí, mucho. Sí, sí. ¿Un actor y una actriz? El actor, yo creo que Robert De Niro ha hecho una, va a marcar una época. Y actriz, vamos a quedarnos también con algo español... Penélope Cruz, por ejemplo. Sí. ¿Un político? Pues político, yo pienso que los hay de todas clases, pero quizá este hombre que está ahora, a lo mejor, habrá que esperar a ver cómo lo hace, y habría que darle quizá un margen a Rajoy, a ver qué tal. ¿Una ideología?
yo quizás sea, por eso de que me gusta el folclore y las tradiciones y lo antiguo, quizás tienda a ser conservador. Pero luego en el fondo también soy muy, me sublevo contra las injusticias, con lo cual tengo algo de revolucionario. ¿Una religión? Pues la católica. Yo estuve en el seminario unos años y conservo mis creencias. ¿Apostólica y romana? Sí. ¿Un programa de televisión? Programa de televisión, me gustan mucho los documentales de La 2. De Televisión Española, La 2, he hecho unos documentales fantásticos, tanto de naturaleza como de historia y otros temas. Sí, es la cadena cultural de este país. ¿Qué te pone de los nervios? Pues la falta de educación. La falta de educación de las personas. Eso no me gusta. No, es algo que lo llevo muy mal. La falta de civismo. Eso. ¿Qué no perdonarías? Pues no sé, quizá una infidelidad. O, no sé, una, si no infidelidad, en el sentido del el otro sexo, pues en el sexo mío, mejor una falta de confianza, o sea, un amigo que te traiciona. ¿Qué te hace reír? Pues hay grandes humoristas que me han hecho reír y me siguen haciendo reír. Por ejemplo, José Mota, que es también paisano nuestro. Paisano. Me río muchísimo con él, me parece excepcional. ¿Qué te hace llorar? Muchas cosas. Me emociono fácilmente. Incluso con las cosas, los finales felices, también me llegan a hacer llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues como he dicho antes, cuando hay una situación negativa me suelo contagiar. No debería, quizá debería ser más templado, pero me contagio del mal humor. Y si me provocan, quizá puedo responder sin tener que hacerlo. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. Y conoces muchos. Luego te cuento algunos. Estaría bien. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Creo que sí, creo que tengo facilidad de palabras. ¿Cuántas horas trabajas al día? Yo diría que casi todas, quitando las 6 horas o 6 y media que duermo, el resto no paro. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues añoro algo que se perdió, porque yo vivía en un pueblo de 1000 habitantes que tenía un paisaje excepcional. En aquella época, en los años 60, llovía mucho y había una gran arboleda, una gran chopera de cientos de miles de árboles, según cuenta mi padre, que es el que hizo el padre, era el maestro del pueblo y hizo el estudio. Y aquello, por lo visto, estaba destinado a madera y se taló. Y el pueblo ha quedado bastante cambiado con respecto a lo que era en mi niñez. Entonces, cuando voy por allí ya parece que es otra cosa. Y eso sí lo echo de menos, aquel paisaje tan verde, esas aguas que entonces corrían siempre todos los años por el río. Eso sí que puede ser que lo eche de menos. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues alguien que te pida un favor. Si está de tu mano, si está de mi mano, tengo que hacerlo. ¿Tienes alguna manía? ¿Manía? De vez en cuando tengo algún tic. Cuando estoy nervioso, a lo mejor me toco una ceja. O si he tenido bigote alguna vez, también me he tocado bigote. Ah, son manías confesables todas. Sí. ¿Un lugar para vivir? En España hay sitios preciosos. Aunque he comentado antes que Ciudad Real es muy cómoda. Y lo bueno que tiene Ciudad Real para vivir es que puedes viajar a muchos sitios preciosos. Pero en Ciudad Real, o sea, en España hay, tenemos Santander, tenemos La Coruña, tenemos lo que es la zona cantábrica. Hay ciudades maravillosas, con unos paisajes espectaculares y un clima también muy bueno. Aquí es un clima muy extremado el nuestro. O sea, en España hay muchas ciudades que podrían ser ideales para vivir. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Pues rebelde, quizá. ¿Con causa siempre? Sí, tiene que ser con causa. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Pues yo creo que lo fui de pequeño, porque yo pienso que un hombre lo es desde el momento en que es responsable de sus actos. Yo creo que de pequeño fui muy precoz, o sea que muy pronto. ¿Un lema de vida? Pues procura siempre dejar más de lo que te dejaron a ti. Qué bonito también. Eso es ser generoso, Julio. Ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Julio Chocano Moreno. Yo decía folclorista, pero también es un apasionado de los concursos, es un hombre inquieto, ya lo han visto todos ustedes, pero que está haciendo una gran labor con esos pliegos de cordel. Mucha suerte, que sigas así y que realmente el tiempo
que te quede libre, lo dediques a eso. A seguir trabajando en el folclore. Muchísimas gracias, Julio. A ti. Gracias.